La cita es mañana, recordemos, 10 de la mañana España-Suecia con Carrusel Deportivo con el patrón, con Dani Garrido, desde las 9 y media. El partido más importante de la historia del fútbol femenino en España. Y si lo englobamos al fútbol masculino y femenino en España, yo diría que está en el top 5. Está en Nueva Zelanda nuestra enviada especial Sonia Luz. Hola Sonia, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, buenas noches para ti. Estamos en Auckland, aquí contando ya las horas para lo que dices, el partido más importante de la historia del fútbol femenino, con muchas ganas, con muchos nervios también, con mucha ilusión. Y la persona que tengo aquí a mi lado, le he preguntado antes fuera de micro, digo, ¿qué tal estás? Y me dice, bien, entre bien y de cine. Así que te lo voy a pasar ya, es el seleccionador Jorge Vilda. Hola Jorge, buenos buenas, días. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Estás más de cine que bien? Sí, es que Sonia ha utilizado palabras más polites, se lo he dicho de otra forma, pero es la verdad, es la verdad. No solamente yo, todo el equipo, estamos muy bien, ilusionados, contentos y con ganas de las semis. Hasta ahora se puede decir, estás de puta madre. Sí, efectivamente, estamos así. Vamos a seguir así con este ánimo tan subido unas horas de que se juegue ese partido. Dime una razón y díselo a todos los oyentes del Larguero que te están escuchando a 19.000 kilómetros, una razón por la que España va a ser campeona del mundo. Bueno, la primera por merecimiento. Yo creo que nos lo merecemos. Lo único que el fútbol pues a veces es justo o es injusto. Y nosotros tenemos que dar los máximos motivos para que el fútbol sea justo. Tenemos que ser ahora mejores que Suecia. Nunca se les ha ganado en la historia. Es una selección que nunca se les ha ganado. Sería la primera vez, pero lo vemos como una oportunidad y además el momento. El Mundial ya es de sobresaliente, pase lo que pase. Bueno, yo creo que para hacer valoraciones todavía es pronto, nos quedan dos partidos sí o sí y bueno, pues al final el regusto que va a quedar es lo que hagamos en estos dos partidos. Llevamos cinco, llevamos un año también pues haciendo bastantes cosas, un año especial y bueno, sabemos de la importancia de los dos últimos partidos para que lo que se nos quede en la retina pues sea muy bueno o sea bueno. El punto de inflexión fue el partido frente a Japón, porque ante Suecia, enrabietadas, ante Países Bajos, la sensación de que quizás ese partido hace 2, 5, 10 años, después del empate en el 91, en la prórroga se habría perdido y ahora ya no, porque seguramente se tenga ese oficio. ¿Cuál ha sido para ti el punto de inflexión en este Mundial? Bueno, a ver, el punto de inflexión empezó en la concentración el 19 de julio, que no, de julio, no, de junio, perdón, que es que ya van a hacer 2 meses, hace 2 meses. Y aquí perdemos la noción del día, de la hora y hasta del mes. Sí, no, sí, por supuesto, día de la semana no tengo ni idea qué día es nunca, solamente hablamos de más uno, menos uno, día de partido. Pero bueno, sí, en cuanto a los partidos, el día de Japón sí fue el día que se movió un poquito más el árbol y que luego pues se cambiaron más cosas, salió bien, pero el equipo se ha ido haciendo día a día. ¿Qué tipo de partido esperas ante Suecia? Ellas son un equipo que físicamente son descomunales, en balón parado son peligrosísimas y vamos a un partido que ellas sacan muchos balones parados, córners, faltas laterales, lo vamos a tener complicado porque son muy 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 efectivas en ese tipo de jugadas y luego pues en defensa muy intensa, es un equipo que se cierra muy bien, que también esperamos que nos pueda presionar arriba en algunos momentos del juego, es un equipo que solamente le han hecho un gol, que ha sido capaz de ser superior a Estados Unidos, es decir, es un equipazo, pero yo sé que con nuestra mejor versión les podemos ganar. ¿Notáis que en España ya sois una auténtica revolución, que se abren informativos, programas de radio, de televisión, portadas en prensa escrita con vosotros, con vosotras? Bueno, Albert, al final lo intuyes un poco más de saberlo, ¿no? Porque estamos a 20.000 kilómetros, el cambio horario no te deja mucho ver el seguimiento. Yo más o menos el termómetro que puedo tener son los mensajes que recibo por WhatsApp después de los partidos. Y también desde aquí decir que no estoy pudiendo contestar a todo el mundo y que se ha multiplicado por 3 o por 4 del anterior Mundial. Entonces, más o menos me imagino que también está siendo así. Quedan horas para ese partido frente a Suecia, insisto, semifinales mañana 10 de la mañana desde las 9 y media en Carrusel. ¿Tienes, sé que no me lo vas a decir, pero tienes el 11 decidido? Ahora mismo no, tenemos que hacer la última reunión todavía con el cuerpo técnico. Sí que está todo más o menos perfilado, pero sí que siempre me gusta escuchar las últimas opiniones de mis 7 técnicos y de ahí sacar una opinión conjunta de qué es lo mejor para este partido. Pero no va a haber muchos cambios, entiendo, ¿no?
Bueno, lo veremos. Cuando ellas sepan el 11, enseguida saldrá publicado y lo sabremos todo. A ver, nombres propios, porque tengo cierta curiosidad con algunos nombres. Por ejemplo, los que no estén tan familiarizados con el fútbol femenino estarán pensando, ¿por qué pone a Cata Coll y no pone a Misa? Misa, portera titular del Real Madrid, Cata Coll, que es la portera suplente del Barça. Misa jugó los tres primeros partidos. ¿Por qué decides desde Suiza apostar por Cata? Bueno, lo primero porque tenemos tres porterazas en la selección, incluso porteras que se han quedado fuera que tienen grandísimo nivel. Si vierais los entrenamientos que hacen, Sonia sí que los está siguiendo, es impresionante lo que están haciendo en portería. Entonces lo ponen complicadísimo, medimos y miramos el detalle y bueno, pues el rendimiento de Cata estaba siendo extraordinario y pensamos que se lo merecía. No por desmerecimiento de Misa, porque también está a muy buen nivel, o Enit, que también podría jugar en cualquier momento. O sea, no es por señalarla después de la derrota de Japón por 4-0, ¿no? En absoluto, no. Ella no fue ni mucho menos responsable de ninguno de los goles. ¿Cómo está Alexia Putellas? Bien, bien. La verdad es que muy bien. Y los minutos que está jugando los está haciendo de calidad. Está ayudando al equipo dentro y fuera del campo. La verdad, pues, oye, un placer, un gusto verla así después de su lesión, verla a gran nivel. Y, pues, sigue su evolución para llegar a su máximo nivel, que todavía pues no lo hemos podido ver. ¿Tienes alguna diferencia con ella? Solo fue titular el partido frente a Japón. No lo fue en los dos primeros, octavos, cuartos. ¿Tú le comunicas el 11 a todas las jugadoras o tienes una diferencia igual con ella por ser quien es, por el hecho de salir de lesión y decirle, mira, hoy igual es mejor que juegues solo 15, 20 minutos o que no salgas como titular, por ejemplo? Nada, las jugadoras saben el 11 en el momento que lo saben todas las demás y a partir de ahí pues sí que podemos tener conversaciones durante los días de qué es lo que más interesa, lo que menos interesa, pero el 11 lo saben más o menos 2 horas y media antes del partido. Háblame de Aitana Bonmatí. Y explícale, no, yo tengo, porque lo vamos, tenemos en el carrusel gente que sabe mucho, como bien sabes, como Jade Boho, como Fermín Suárez, como Talavera, y comentábamos el otro día, Aitana Bonmatí es hoy por hoy la mejor jugadora del mundo, y digo, pues cuando tengamos a Jorge Vilda, y por suerte, y te agradecemos que estés hoy en los micrófonos del Larguero, ¿para ti es hoy por hoy la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí? Bueno, Aitana es una jugadora de grandísima calidad, lo ha demostrado en la selección durante toda su etapa en categorías inferiores a la absoluta. También con su club ha hecho buenos partidos, pero tenemos que saber que es una jugadora joven. Es una jugadora que tiene un grandísimo potencial, que aporta muchísimo al equipo y que también todavía no ha tocado techo. O sea, yo estoy esperando ver a la Aitana que yo sé que puede llegar a ser. Y bueno, pues ha tenido MVPs, ha tenido muchos reconocimientos individuales, pero yo sé que todavía su mejor versión está por venir. Oye, dime la verdad, Jorge, la última vez que hablamos, no sé si te acuerdas, fue el 27 de julio del año pasado, una charla bastante extensa en Las Rozas, después de haber sido cuartos finalistas en la Eurocopa. Recuerdo que entonces te preguntábamos, ¿te ves campeón del mundo? Y dijiste, sí, España va a pelear por ser campeona del mundo, pero es cierto que después han pasado muchas cosas, ¿no? Y que en septiembre del año pasado, con aquel mail de las 15, si te dicen en septiembre del año pasado que ibas a estar en semifinales del Mundial, entre las 4 mejores del mundo y peleando por ganarlo, ¿te lo hubieses creído? Bueno, era difícil en ese momento, ha sido un año duro, pero vamos, lo primero es que seguimos aquí porque tenemos un presidente, Luis Rubiales, que apostó por mí, que apoyó en todo momento pues mi figura y toda la del staff, que en ese momento lo fácil hubiera sido ponerse de perfil. Fue valiente, como siempre ha sido, en sus decisiones y mucha parte de la responsabilidad que estemos aquí es suya. Luego, a partir de ahí, el apoyo con todas las futbolistas, con todo el staff, ha sido máximo. Le tenemos aquí todos los días, ayudando como uno más, y eso pues es lo primero y es de reconocer. Y luego, lo que me cuentas de si lo veíamos, siempre, desde que empecé en la selección, en categorías inferiores, nuestro sueño era este y trabajábamos cada día para llegar a este momento. Y ahora estamos a dos pasitos de eso. Entonces, pues, imagínate cómo estoy. Yo estoy con el pelo de punta desde que ganamos a Holanda.
No se me ha bajado el pelo, así que... No, me lo has dicho así al principio que... con la frase que le has dicho a Sonia. Sí. Las pasó muy mal, es evidente. Luis Rubiales, el presidente, siempre te ha defendido. No sé si en algún momento, desde septiembre del año pasado, no digo ahora, porque ahora mismo sigues con los pelos de punta, pero se te pasó por la cabeza dimitir, sobre todo en esos meses tan complicados en otoño. Bueno, que lo he pasado mal, yo creo que todo el mundo se lo puede imaginar, no solo en el plano profesional, sino cuando pues ya se dirigió todo un poco más a lo personal y a mi honorabilidad, que eso fue lo más jorobado, y más sabiendo pues lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Bueno, pues al final yo me lo he tomado como un aprendizaje, también al final me he rodeado de gente que me quiere, que me ha ayudado, que en los momentos que hemos estado más bajos pues siempre ha tirado uno para adelante. Luego ellos, yo también he ayudado para tirar, porque al final pues la onda expansiva llegó a mucha gente. Pero esto al final yo creo que, dado en el momento que estamos, creo que si ha servido para esto, lo doy todo por válido. Me encanta la respuesta, pero no has contestado así, se te pasó por la cabeza dimitir, Jorge. Bueno, no, es que, a ver, al final, momentos bajos sí, pero siempre quedaba dentro la fuerza, la energía de decir, esto no nos lo merecemos ninguno, tenemos un equipo, tenemos un equipazo, volvimos a generar una buena selección, que ganó Estados Unidos, que empató contra Suecia, que consiguió muchísimos resultados, y luego pues con toda la gestión de este conflicto, de este problema, pues hemos vuelto a crear una nueva selección, pues que ha demostrado que puede llegar a semifinales y que puede jugar una final de un mundial. No me lo niegas y con eso me quedo. Enseguida te pregunta Sonia Luz, pero la última de este tema, porque... Y os agradecemos también al Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol. Yo tenía muchas ganas de esta charla, porque creo que se te ha tratado injustamente, has aguantado ahí y ahora mismo eres uno de los principales artífices de que España sea una de las cuatro semifinalistas. Recordemos que en ese famoso mail de las 15 no se declaraban seleccionables. Después algunas mandaron mail. Has convocado, entre ellas, de esas 15, a Ona Valle, a Aitana Bonmatí y a Marina Caldentey. Claro, entrenar a jugadoras que han pedido tu cabeza es duro. ¿Las has perdonado? ¿Has tenido que tener una charla personal con ellas? Bueno, al final somos un grupo unido, jugadoras súper profesionales, están aportando lo máximo. Hay concordia entre todo el mundo, incluso te diría que buen rollo. Ahora mismo hay muy buen rollo. Cuando hemos ganado hemos estado todos contentísimos. Cuando no ganó Japón pues estábamos todos tocados. Es decir, al final es un equipo y con eso me quedo. Sonia. Pues yo, aparte del tema de Jorge y de lo que ha pasado este año, me voy a quedar con una foto que vi cuando terminó el partido el otro día contra Países Bajos. La foto era todo el mundo celebrando, las jóvenes como si estuvieran de fiesta, las veteranas llorando de emoción. ¿Cuánto le debe el fútbol femenino a la gente como Jenny, como Irene, como Alexia, como tantas y tantas que han pasado por allí? También un poco este Mundial va por ellas, ¿no? Por supuesto, por ellas y por todas las que han estado detrás, las pioneras que empezaron a tirar de este fútbol femenino y que sin ellas no estaríamos aquí desde que nació, ¿no? Pero bueno, ellas lo están viviendo ahora en sus carnes, también están liderando el equipo, están apareciendo en los momentos importantes y eso pues al final pues está claro que emociona. Yo, por ejemplo, también estaba muy emocionado con las lágrimas de Jenny, incluso con las de Irene, por su situación, por lo que ha pasado, pues es algo que te llega adentro porque, por ejemplo, a ver, yo a Jenny la conozco desde hace más de 15 años. Yo debuto como entrenador de guardametas en 2007 en una sub-19 que estaba Jenny Hermoso en Islandia, hace 15 años. O sea, pues he visto... Toda una vida. He visto toda una vida de Jenny Hermoso, entonces cuando la ves hacer lo que hace en unos cuartos de final de un mundial, pues... Otra vez el pelo de punta, claro. Así estamos todo el día, Álvaro, con el pelo de punta. No me extraña. ¿Tienes contrato hasta 2024, no, Jorge? Sí. ¿Seguirás pase lo que pase? ¿Cumplirás tu contrato pase lo que pase en este Mundial? Va a acabar el Mundial.
Me voy a coger unas vacaciones. Llevo 2 meses sin estar con mi familia, con mis hijos, con mi mujer. Espero que funcione la llave cuando llegue a casa. Funcionará. Que esté mi coche y funcionará y que nos podamos ir a algún sitio a estar tranquilos y a disfrutar de ellos. Y bueno, pues todo se verá. Te cambio la pregunta. ¿Quieres seguir más allá de 2024? Ahora mismo no es el momento de pensar en eso. Y te cambio la pregunta. ¿Te ha propuesto Rubiales la renovación más allá del 24? Te vuelvo yo a contestar. Semifinales y luego vacaciones. ¿Has hecho alguna promesa? Regatea como Jenny, ¿eh? Sí, también. ¿Has hecho alguna promesa con las jugadoras, con tu familia, en plan, si gano el Mundial, hago esto? No, de momento no. Si pasamos a semis, igual se me ocurre algo, me plantean algo y no tendría ningún problema, porque imagínate, pero bueno, de momento no se me ha ocurrido nada. Y la última, al menos por mi parte, a los que no se han subido al barco de la selección, que te están escuchando ahora mismo, mañana escucharán a Dani Garrido, los comentarios aquí en Carrusel que hemos dado todos los partidos, a los que no se han subido al barco, ¿qué les dirías? Para que se suban. Bueno, pues que es la oportunidad, que ya no es a las 3 de la mañana, que es a las 10 de la mañana, es buenísima hora, son unas semifinales, es contra Suecia, van a disfrutar del juego de la selección. Además, habéis dicho antes, es martes, el día 15, es la Virgen de la Paloma, ¿no? Pues sí. Fíjate, en Madrid que está... Festivo nacional. ¿Y es festivo nacional o es en Madrid? Creo que es nacional, ¿eh? Pues si es nacional, imagínate, que todo el mundo se anime a ver nuestro partido, que no les defraudaremos y que bueno, pues lo que queremos es que todo el mundo disfrute con nosotros y hacerles muy felices. Jorge Vilda, toda la suerte del mundo, porque la tuya es la nuestra, y ojalá que contemos el domingo esa final en Sydney y que tengáis que hacer escala en Australia, en Sydney, antes que en Brisbane, para volver aquí a Madrid y ser recibidas como campeones del mundo. Un abrazo muy fuerte y suerte. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. En directo desde Auckland. Sonia, nada, dame un momentito y cierro contigo en este larguero tan especial previo del partido de mañana entre España y Suecia. Perfecto.